Muy buenos días, chicos. Vamos a empezar otra clase de matemáticas. ¿Qué vamos a hacer en la clase de matemáticas? Hoy vamos a resolver la lección que se tomó el día viernes. Y bueno, pues vamos a ver cómo tenía que haber quedado. Sé que hay que corregir al momento de calificar. Como es un software, en esta ocasión no lo ha calificado bien. Igual nosotros vamos a resolver vamos a ver cuáles eran las respuestas correctas, ¿no? Tal y cual como hemos hecho otras clases, con base a lo que hemos resuelto, con base a eso se va a calificar. Bueno, ahí ustedes dirán si es que tienen bien, si tienen mal, obviamente ahí ustedes podrán revisar. Igual luego lo califico yo las lecciones. Pero voy a empezar el día de hoy con lo que sería con la clase de Ismael, para dedicarme luego de lleno a ustedes. Entonces, hasta mientras ustedes vayan revisando, si hicieron captura de su lección o algo, vayan revisando, teniéndola abierta para que vayan comparando o anotando en un cuaderno, en una hoja, las respuestas que eran. Entonces, listo, Ismael, voy contigo. Tenemos una resta, vamos a 5, quitarle 4. Entonces, ¿qué hacemos? Obviamente, a 5, ¿le puedo quitar 4? No. ¿Sí o no? No. A 5, ¿no le puedo quitar 4? Sí. ¿Seguro? Sí. Ya, sí. Entonces vamos a restar. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a quitarle 4, entonces vamos eliminando. A ver. Contamos. 1, No te escucho. 1, 2, 3, 4, ¿Cuánto me nos queda sobró? 1, 1. Correcto, uno, excelente. Perfecto. Ahora dice que a 5 le quitamos uno. ¿Le podemos quitar uno a 5? Sí. Correcto, vamos quitando entonces. ¿Cuántos nos quedan? ¿Cuántos nos sobran? Uno. Uno. ¿Cuánto me Dos. sobra? Tres. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro. 4, excelente. Perfecto, muy bien. No sé cómo me vean, mi internet me dice que está súper bajo. Esperemos que se vea bien. Sí se ve bien, profe. Esperemos. Ahora tengo a 6, le voy a quitar 3. Gracias. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces vamos a quitarle 3. Uno, dos, Contemos. uno, dos, dos, uno, Vamos de nuevo. dos, tres. Cuatro. ¿Cuántas me sobran? Cuatro. ¿Cuántas me sobran? Cuatro. Contemos. Uno, dos, Contemos. tres. ¿Cuántas sobraron? Tres. 3, correcto. Exacto, entonces vamos ahora a la suma. 8, 6 más 8, así mismo ponemos 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8 que vamos a sumarle. Contemos cuántos nos quedan. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Correcto, escribimos el 4 y llevamos 1. Perfecto. Ahora vamos a sumar 4 más 8 más 1 que llevamos. Contemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Escribimos el 3 y llevamos 1. Correcto. Ahora vamos a sumar el 1 que llevamos, el 3 y el 9. 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sumemos cuánto nos da en total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14. Corre. 13. 13. 13. Perfecto. Ahora vamos a hacer restas. A 9 le puedo quitar 4. A 9 le puedo quitar 4. No. ¿Seguro? Sí. ¿Sí o no? No. Dime. No se puede quitar. A 9 no le puedo quitar 4. A ver, a 9 no le puedo quitar 4. No. Sí se le puede quitar porque el 9 es mayor que 4. Sí se le puede quitar. Entonces vamos a poner 9 rayas. Y le quitamos 4. A ver, vamos. 1, 2, 3, 4. ¿Cuánto nos sobran? 1, 2, 3, 4, 5. 5, perfecto. Ahora. A 8 le puedo quitar 6. Sí. Perfecto. Entonces, vamos quitándole 6 entonces. 1, 2, 3, 4. 5, 6, ¿cuánto nos 2. Sobran? Perfecto. Y ahora a 9 vamos a quitarle 7. Quitémosle. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. ¿Cuánto me sobra? 2. ¿Cuánto me sobra? 2. 2, excelente. Ahora las tablas de multiplicar. Vamos a ver cómo estamos. 2 por 4. 8. 8. 2 por 5. 5, 6. No. 5, 5. 2 por 5, sí. Cinco. 2 por 5, 10. Escribimos el 0 y llevamos 1. 1. 2 por 7.
8. No. No, 2 por 2% 14. Escribimos, y uno que llevamos, 15. Escribimos el 5 y llevamos 1. 1. 6. 2 por 6. 2 por 6. 12. 12 y uno que llevamos, 13. 12, Correcto. 13. Vamos al siguiente. 2 por 2. 4. Perfecto. 2 por 7. 8. No, 14. Seguimos en 4 y llevamos 1. 1. 2 por 8. 2 por 8. 16. 16. Y uno que llevamos 17. Llevamos 1. 2 por 6. 2 por 6. 2 por 6. 12. 12. Y uno que llevamos 12. 13. Correcto. 13. Eso sería todo. Entonces, te quedan 3 ejercicios para practicar. Me voy con los chicos. A ver, chicos, vamos nosotros a resolver nuestra lección. Vamos a revisar cómo teníamos que haber resuelto. Así es que déjenme primero buscarlas porque no sé dónde está. Ah, no, la tenemos en la cartilla. Perdón, la tenemos en la cartilla. Noveno, listo. En este momento les comparto y vamos a ir resolviendo. Para lo cual nosotros primero tenemos que haber leído y seguido las instrucciones que se dan, tanto en la lección como en la cartilla, obviamente. En la cartilla, en el video, porque también se envió un video para lo que era inglés y era el mismo para lo de español, lo de matemáticas. Dice, escribe en forma de potencia los siguientes radicales y simplifica si es posible. Si es posible, había que simplificar. No es que tenía que dejarlo ahí, nada más. Obviamente ustedes podían haber trabajado en una hoja aparte y luego iban a escribir las respuestas. Ahora dice, escribe en forma de fracción. Ahí está una manera de cómo teníamos que escribir. A sobre B, o sea que vamos a poner el signo, el slash, para decir que es fracción. Obviamente la base es 7. Ahora, ¿cómo quedaba en fracción? Primero va el exponente y luego va el índice. Dos tercios. Sabemos que el índice se pone como denominador del exponente. Entonces quedaba 2 sobre 3 o 2 tercios. Excelente. Esa era la primera. En la segunda, ¿cómo quedaba? Pues quedaba... A elevado a 3 sobre 4. ¿Se puede simplificar hasta ahí? 5, 3, 11. Más. El otro. 5, 3, 11. 5 elevado a 3 sobre 8. 5 elevado a 3 sobre 8. Como nos damos cuenta, hasta 11. Ahí está muy fácil. 3 de la mañana llegaba. Ahí quedaba 3 elevado a 3.
Déjenla. Tres, dos, hermano, pero como se puede simplificar, en este caso tenemos potencia uno, de tres. Una raíz. ¿Cuánto nos quedaba? 1, 3. 1 raíz a 3. 3 elevado a 3. Sobre 1. Ah, sobre 1. Uno, sí, 3. Yo puse 3 y me salió correcto. Ahí va 3, profesor. Yo voy a revisar porque está mal programada, porque no cogió el software todo lo que tenía que coger. ¿Qué debíamos coger? Nosotros ya sabemos que es denominador, significa que puedo dividir. Sabemos por eso que es denominador. 6 dividido para 3, ¿a cuánto nos da? 2 en 3. 2. Perdón, 6 dividido para 2. 3. A 2. 3. Correcto. Entonces, ¿cuánto era? 3 elevado a 2. 2. Nada más. Solamente eso. ¿Por qué? Porque estamos simplificando. O si no, obviamente lo podían hacer paso a paso. 6 dividido nos equivocamos. Para 2. Claro. 6 dividido para 2 me da 3. 3 elevado a 3. No es porque me puso 3 elevado a 2. No, pero digo en antes que borró. Sí, puso 3 elevado a 2. Ajá. Hermano, yo sí sé bien, hermano. Respuesta. Allá, era para ver si estábamos atentos. Estamos simplificando. Sí, pero no han estado atentos. Ya cuando borré, me salió mal. Solamente que me faltó simplificar. Pero sí tengo bien. Yo sí hice así, profesor. Vuelvo a repetir. Yo voy a calificar uno por uno. ¿Alguna duda de eso? No. Dudas. Ya. Entonces, si usted tiene bien, voy a ponerle bien. ¿Ya? Hermano, yo tengo dudas, pero es en inglés. Porque me siguen diciendo, yo sí puse así, ya voy a calificar yo uno por uno. Yo tengo dudas donde está el raíz X elevado a la cuarta. En eso ya tengo duda, profesor. Ya vamos a continuar en eso. Ya continuamos en eso. Entonces, este de aquí nos quedaba elevado a 3. Aquí. 3. El de aquí. 3, 1, quinto. 3, 1, quinto. Perfecto. ¿Por qué? Porque podemos. Excelente. Porque si ponemos 3 elevado a 3 elevado a 2 sobre 10, simplificamos y nos queda 3 elevado a 1 quinto. Excelente. Por eso pedía que simplifique. Si usted no simplificó, no le voy a poner el punto. Eso sí, porque las instrucciones están claras y necesitamos aprender a leer. El otro. X dice elevado a cuánto. A 4 dividido para 2. 4 dividido para 2 es 2. Sabemos que el es 2. 2, correcto. El 2. 4 dividido para 2. A 2. Aquí elevado a 2. Ese era aquí. Porque cuando aquí no hay nada, se sorprende que está el 2. Cuando en el índice no hay nada, se sobreentiende que esté el 2, correcto. Y entonces sería X elevado a 2. Esa era la respuesta correcta. Voy al siguiente. Ahora tenemos que hacer lo contrario. Vamos a expresarlo en forma de raíz. La base obviamente no va a cambiar. Queda 10. ¿Cuál es el exponente? El numerador. ¿Cuál es el numerador? 4. 3. ¿Cuál es el índice? 4. 4. El índice es 4. Lo mismo en los otros. Base 4. 4. El numerador 5, es el exponente 3. El denominador
es el índice. El otro, ahí está. El exponente, ¿cuál es? 7. Y el índice 2. El índice, el denominador, correcto. El otro, ¿cuál es 15, la base? 15. 15 elevado a 7, raíz de 4. De 4. Perfecto, el otro ya estaba, estaba al revés nomás. 15, ¿cuál es el exponente? 15, es 15. 15 elevado a 4 raíz de 7. Elevado a 4 raíz de 7. 4 raíz de 7. El otro, ¿cómo nos quedaría? X elevado a 1. Elevado a 1. Profesor, en el... El índice 5. Profesor, en el 10, 3 cuartos, ese de ahí sí tengo bien, pero me calificó malo. Sí tengo todo bien, ahí sí, 4. Vuelvo a repetir, voy a calificar de nuevo, chicos. Voy a calificar yo personalmente. Y hace un momento lo dije y dije preguntas. Alguien más, por favor. Luego yo voy a revisar, chicos. Si usted tiene bien, luego me dice, profesor, mire, yo tenía bien. De pronto por el WhatsApp, después de que yo mande ya el reporte. Y si desean, podemos luego calificarlos uno por uno, como lo hicimos las veces anteriores. Así que continuemos con lo que estamos haciendo. Luego, cuando ya estemos en la revisión, ahí me dicen, aquí profesor, a mí esta o aquella. Pero ahorita continuemos con las revisiones, chicos. El de aquí, ¿cuánto nos quedaría? X elevado a 1. X elevado a 1 en la raíz de 5. Índice 5. Si es que le pusieron 1, está bien. Si no le pusieron también, porque sabemos que el exponente 1 se sobreentiende que es 1. Correcto. Yo puse raíz de 1, 5 sobre 5. ¿Qué te estoy diciendo? Digo X sobre 5. Ahora dice, simplifica los siguientes radicales. ¿Cómo nos quedaría aquí? Quedaría raíz cuadrada de 3. Al 2. Raíz cuadrada de 3. Raíz cuadrada de 3. Perfecto, excelente. Si deseo, le pongo aquí el 1. Sí, si no, no le pongo nada. No hay problema. El siguiente. X elevado a la 3. Raíz de 2, X, 6. Raíz de X elevado a la 3. Raíz de 1. Elevado a la 3. 6, aquí 6, 6. Sí le voy a poner 1. ¿Por qué? Porque sabemos que raíz de 1 significa que no hay raíz. Ahí sí necesito explicarlo. Hermano, porque yo tengo entendido. Yo tengo entendido que índice 1 no hay. Y en las reglas mismo dice que índice 1. Pero está simplificando. Por eso es que pero, te va a tocar. Por eso, o sea, está rompiendo una regla que índice 1 no hay. O sea, está mal. Yo lo veo así. Mi papá también lo vio así. No, pero en simplificación. Pero se pone 1 porque ahí termina. Pues de 1 ya no vas a simplificar nada más. A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice el enunciado? Simplifica. ¿Dice o no dice simplifica. Ahí? Simplifica. Sí, simplifica. Ajá, eso es cierto. Pero ahí usted está mal, porque está poniendo índice 1. A ver. Incluso el hermano, el profesor anterior que yo tenía, que era el hermano Iván, él explicó que índice 1 no hay y que índice 1 tampoco se puede poner. A ver, no podemos sacar la raíz. Lo correcto está que no podemos sacar, déjame poner la pizarra. Lo correcto es que no podemos sacar la raíz con índice 1. Ni siquiera es lo correcto, porque si yo tengo raíz, no me escribí este marcador,
raíz con índice 1 de 9, ¿cuál va a ser la raíz? Pues el mismo número. ¿Por qué? Ahora voy a explicar por qué. Vamos a ver el por qué. ¿Cuál es mi exponente aquí? Uno. Si lo convierto esto, tengo 1 sobre 1. Y 1 dividido para 1, ¿cuánto me da? 1. ¿Y es o no es lo mismo decir esto? Sí. Ah, sí, sí. Ya. Entonces, yo tengo aquí. Si yo tengo aquí, voy a poner el 2. Ese 2 es mi exponente. Lo único que me está diciendo el índice, que ya nosotros lo vimos, que el índice pasa a ser denominador. ¿Lo vimos o no lo vimos? ¿Por qué? Porque también decíamos que es dividido. Es lo mismo. Sí. Si es que alguien dice, no podemos sacar la raíz, en realidad la raíz con índice 1 indica que es el mismo número. No es como una ley que no se pueda sacar, es el mismo número. Es como cuando tenemos el exponente 1. No puedo decir como tal, no podemos sacar el exponente 1. ¿Por qué? Porque es el mismo número. Lo mismo en la raíz. Es el índice 1 significa que es el mismo número. Que no puedo sacar el índice o el exponente 1 sería casi algo que no es. Sí, estoy explicando el porqué. Sin embargo, de todos modos, luego sí tomé como medida eso que se había dicho en clase. Voy a silenciarlo porque alguien está con el micrófono abierto. Yo sí tomé eso en clases, que dije que tenemos que sacar desde la raíz de 2 hacia arriba, porque obviamente índice, raíz de 1 no podíamos sacar porque en realidad es el mismo número, ¿no? Ahora, como yo tomé en cuenta eso, por eso el párrafo dice simplificar. Es decir, que como vamos a simplificar, es decir, saco la tercera, la mitad, ¿cuánto sería? Sería 3, la mitad 1. Por eso dice uno. El ejercicio, simplificar. Y estoy simplificando, ¿qué me está quedando? 1, 9, 3, al simplificar. Por eso dice el ejercicio, y vuelvo a compartir la pantalla. Simplificar los siguientes radicales. Entonces, ¿qué debemos hacer? Seguir lo que nos pide cada uno de los ejercicios. Ahora sí voy a quitar, voy a activarle los micrófonos para si es que tienen alguna pregunta. Hermano, ¿y entonces cómo pongo en la calculadora raíz? ¿Cómo ponen la calculadora? ¿Tiene calculadora científica o cuál calculadora? Chicos, los micrófonos, los que no están hablando. Oscar. ¿Qué? ¿Tienes calculadora científica o la otra? Si es calculadora científica, tienes que presionar. La que es normal. Bueno, la que es normal, ahí sí no sale, porque ahí solamente te aparece solo la raíz cuadrada, creo. Ni siquiera la raíz cúbica, ni la raíz cuarta, ni nada. Y de todos modos, si quieres calcular la raíz con índice 1, ya sabes que es el mismo número que está dentro de la raíz. Por ejemplo, si tenemos la raíz de con índice 1... de 125, ¿cuánto será? 125. El mismo número, correcto, 125. Para eso no necesito usar calculadora, porque yo ya sé que va a ser lo mismo. Es como cuando decimos, vuelvo a repetir,
125 con exponente 1. Es el mismo número. Número. Sí, no cambia nada. No cambia nada. Pero bueno, para ejemplo y sobre todo para profe, ir aprendiendo, lo que queríamos era aprendamos a simplificar raíz con la potencia. Que en este caso, como estamos simplificando, nos quedaba x elevado a 3 y el índice 1. ¿Alguien me iba a hacer una pregunta? Yo, hermano. Digo, inglés sí. Lo va a recalificar fuera de Zoom. Inglés sí quiero hacerlo. ¿Hasta qué horas tienen clase hoy? A las 11 tenemos otra clase. Hasta las 11. A las 12 tienen clase. No, yo tengo que comer. A las 12 tienen clase. Ahí, hermano, con el... Hermano, a las 12 se almuerza. A las 12 nos conectamos para clase de inglés, ¿les parece? Porque también quiero resolver esto. Sí, hermano. La lección de inglés. Sí, hermano, yo fui por extraído en inglés. A las 12 nos conectamos entonces. Continuamos con esto, chicos, que ya nos queda apenas unos minutos. Entonces, 5, ¿cuánto sería el exponente aquí? 101, 3. 3, ¿y el índice? 1. Uno. Correcto, ¿por qué? La quinta. Estamos simplificando acá, ¿cuánto nos quedaría? Bueno, lo va a ser 2. ¿Cuál sería el exponente? 2. 2, perfecto. En el 3. Hay 3 y elevado al 4. Ahí es 4. Ahí solo va 4. Sí, ahí solo va 4. Y el índice es 1. Ah, el índice es 1, sí. Aquí, chicos, en este ejercicio está mal planteado. Ahí sí, voy a anular ese ejercicio. Está mal planteado. Ah, ya. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, sí podemos simplificar en el 1, sí. A menos que le haya, si es que alguien le puso así, de la hermano, forma que voy a poner yo, dígame. Hermano, ¿me permite un ratito hablar? Dígame. Ok, mire, hermano, yo busqué en internet de eso del índice. Y aquí me salió, el índice de una raíz no puede ser 1, porque el concepto de raíz nos dice que debemos hallar un número que multiplicado 2, 3 o 4 veces o más veces nos dé por resultado el número afectado a la raíz determinada. Por lo tanto, no existe la raíz con el índice 1. Y eso yo también vi ahí mismo, en la prueba. A ver, vuelvo a repetir. ¿Qué dice? ¿Qué? Bueno, leamos. Primero leamos. Ya. Y ayúdame tú mismo leyendo. ¿Qué dice el tema 3? ¿Qué dice? Simplificar los siguientes radicales. ¿Qué hay que hacer entonces? Simplificar nada más. Pero, hermano, discúlpeme, pero hermano, usted sigue mal. Okay. No se puede simplificar entonces. No, es que no puede porque, o sea, está quedando raíz de índice 1. O sea, yo en esa respuesta donde queda el índice 1, yo tengo puesto así. Ya, yo tengo puesto índice 2, la x elevada a 6. ¿Por qué? Porque saqué la mitad. Y ahí si yo saco 2, la mitad, no me queda índice 1. Índice 2, la x elevado a 6. Le sacó la mitad al 4 y la mitad al 12. Hermano, yo puse lo mismo, o sea, lo mismo en todo. El mismo archivo. No sé, hermano, yo solamente puse una y me salió que está bien. O sea, solo dice simplificar, me dicen, no hay que resolver el problema, solo simplificar y ya. Sí, porque o sea, yo vi el cuadrito y como se supone que ya no hay nada, yo le puse uno. Se puede simplificar.